Dale, dale. 10. Buenos días, mi gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Gusto saludarlos, Aquí andamos con un nuevo videazo, amigos. Un nuevo día, dominguito, una bendición para mí andar aquí, pues ya dándole. Y como les he dicho, amigos, si uno para, ahí está el peligro, no hay que parar. Entonces, quiero compartirles un nuevo videazo, amigos. Vamos para la milpa. Quiero que se queden para disfrutar este videazo y que ustedes vean lo que es la vida del campo. Ahora ya que andamos siempre dándole día domingo. Saludos, saludos, saludos para todos. Espero que disfruten este videazo. Vamos a la milpa, amigos, a chambear, a hacer algo de la agricultura. Ahora entonces quédense para disfrutar este videazo, mis amigos, y aquí andamos. Bendiciones para todos donde quiera que están disfrutando del canal. Saludos, saludos, saludos. Si usted para, ahí está el peligro. Bendiciones, quédense para disfrutar este video. Hay que seguir trabajando. Y aquí vamos para la milpa. Aquí vamos en camino todavía, ya más al rato, ya más adelante en el video, pues les vamos a compartir a ver el trabajo que vamos a hacer. Y esto no es ganadería, sino que también es agricultura. Estamos también dándole a la agricultura. Entonces, quédense, disfrutemos este videazo. Los invito al recorrido. Bueno, mi gente, aquí andamos ya en la milpa. El trabajo que vamos a hacer ahora, pues, es vamos a doblar la milpita, amigos. Aquí ya se dobló una parte. Aquí se dobló una parte. Aquí de la misma manera se anda ya limpiando abajo para que se siembre la próxima cosecha, ¿verdad, amigos? Y aquí andamos también. Aquí andan los amigos trabajando. Saludos ahí para todos. Saludos para todos los amigos que nos ven en diferentes países. Don Hermelindo, saludos ahí para todos. Aquí andamos, miren, amigos, esto es el trabajo que nosotros hacemos, es parte de nuestro trabajo, donde nos hemos crecido, agricultura, ganadería, y aquí seguimos trabajando. Pues aquí pasé saludando a unos amigos que andan aquí ya en lo que es la dobla de la milpa, amigos, y ya voy a llegar por allá donde anda mi papá también dándole y mi hermano. Ah, les voy a explicar un poco más acerca de lo que es la dobla. Todos los amigos que se han crecido en esta la agricultura saben para qué es la dobla de la milpa, ¿verdad? Pero no está de más explicarles para todos esos amigos seguidores del canal que nos ven en los diferentes países. Entonces, seguimos compartiéndoles, amigos. Aquí nada más pasé saludando a unos amigos que andan aquí desde las 5 de la mañana también chambeando y dándole. Y como les dije, no hay que parar, hay que seguir trabajando. Entonces yo continúo compartiéndoles, amigos. Y aquí andamos. Saludos para todos. Aquí andamos desde la milpa. Bueno, mi gente, aquí andamos, pues el trabajo que andamos haciendo ahora es doblando la milpa para que se seque el maíz y se pueda tapizcar. Y de la misma manera también la dobla sirve para que a veces vienen aires y nos va a botar la milpa y por lo consiguiente va a botar la mazorca y se nos va a arruinar. Bueno, entonces aquí andamos en la milpa. Aquí andamos trabajando aquí, doblamos una parte. Y venimos de acá, también estamos comiéndonos un taco aquí. Miel con mi francés. Aquí en esta parte es que ya doblamos.
toda esta parte. Ya andamos también dándole palo de aguacate. Ya andamos en la milpa, amigos. Todo esto es lo que ya doblamos, vean. Aquí doblamos toda esta parte. Y también tenemos ahí la huerta. Ahí tenemos sembrado plátano y lo que es también este manzanito. Todo esto aquí para allá lo doblamos ya. Que andamos comiéndonos un taco porque ya picó la lombriz. También tenemos árboles de coco sembrados aquí. Y este es el trabajo que andamos haciendo, amigos. Compartiéndoles a ustedes. Doblando la milpa. Toda esta parte nos queda todavía, todo eso ahí para arriba lo vamos a seguir doblando. Aquí estamos en la reja. Ahí te empieza también. Toda esta mía María, ¿verdad? Unos árboles de aguacate también sembrados aquí. Caña por allá. También tenemos aquí, vean amigos, un nacimiento de agua. Está un poco sucio porque estamos en el proceso de arreglarlo, ¿verdad? Pero vean, toda esta área es un gran cerros, y aquí encontramos esta agua en puro verano. Aquí andamos con paciencia. Esto es la dobla de la milpa. Como les dije, ¿verdad? Sirve para que se seque más rápido la mazorca. De la misma manera, evitar de que venga un aire y nos vaya a botar la milpa. Ahora ahí sí cuesta para levantar. Al momento de la tapizca nos va a costar para levantar el maicito. Entonces por eso andamos doblando aquí. Saludos para todos, amigos, entonces, y espero que hayan disfrutado este video. Suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones para todos esos amigos que han andado aquí en la milpa chambeando, así como nosotros, va disfrutando y compartiendo. Aquí andamos dándole siempre, chambeando. Anda también mi hermano, que ahí terminó de comerse en su taco, en su francés con miel, amigos. Sí, aquí andamos.